Un saludo a todos los apasionados del Bitcoin y a los que están siguiendo el Bitcoin. El motivo de este video es hacer una actualización respecto a lo que está haciendo el Bitcoin en este momento, toda vez que ha realizado un movimiento importante en el día de ayer, cuando rompe su último techo histórico, o sea, los 5.000 dólares. Ha habido este rompimiento de acá y se ha movido hacia los 6.000 dólares. Llegando a los 6.000 dólares, ha sido rechazado y en este momento muy probablemente haga un retroceso hacia los 5.000 dólares o para nuevamente volver a subir. Este es un gráfico, lo tenemos un gráfico mensual, donde vemos precisamente cuál ha sido el comportamiento en los meses que ha tenido el Bitcoin. Vemos que en el 2013 esta subida hace su retroceso y de ahí empieza a subir, a subir, a subir y no termina de subir. Muchos consideran por esta subida precisamente que ha sido muy rápida, básicamente en este último año, en el 2017, que estamos ante una burbuja financiera. El comportamiento que está teniendo el Bitcoin de por sí es totalmente increíble. Nunca se ha visto, realmente nunca se ha visto, por lo menos yo no he visto, este tipo de subida tan fuerte que se tiene. Entonces analicemos, ¿no es cierto? O sea, el último techo que ha tenido el Bitcoin ha sido, había llegado a los 5.000 dólares, bajó hasta los 3.000 y de ahí ha subido hasta los 6.000 dólares. Ese rompimiento se ha dado el día cuando el precio, una vez que estuvo totalmente indeciso en estos días, el precio se va para arriba. Ha llegado cerca de los 6.000 dólares y acá tenemos un rechazo que está teniendo el precio hacia abajo. ¿Hasta dónde puede llegar esta caída? Posiblemente a los 5.000 dólares, que es precisamente donde ha habido el rompimiento. Posiblemente vuelva hacia los 5.000 dólares. Posiblemente entonces el precio lo que haga es volver a los 5.000 dólares, como aquí hay una parada importante en este sector de aquí, llegue a los 5.000 dólares, en esta zona de acá se mueva nuevamente para irse hacia arriba y moverse hacia, bueno, más allá de los 6.000 dólares, ¿no? Eso es lo que puede hacer el Bitcoin en los próximos, en la próxima semana. Veamos en este gráfico semanal cómo se ha comportado el precio del Bitcoin. Vemos que a inicio del año valía 1.000 dólares y ha llegado a los 6.000 dólares en octubre, comenzando octubre del 2017. O sea, en 10 meses se ha multiplicado por 5 el valor que tenía al inicio de este año. Y vemos también que primero sube, hace una subida hasta los 3.000 dólares, luego baja a los 2.000, sube a los 5.000, luego baja a los 3.000, ahora ha hecho una subida hacia los 6.000 dólares, ha tratado de llegar a los 6.000 dólares y ahora está siendo rechazado. En un gráfico diario lo que tenemos es, lo que podemos ver es precisamente la caída que tuvo el Bitcoin. Y que en los 3.000 dólares, que llega a los 3.000 dólares y realiza un fuerte rechazo para subir hacia arriba. En esta zona de acá el precio
se mostró bastante indeciso, y precisamente porque estábamos en esta zona de los 5.000 dólares, parecía que se iba a ir para abajo, pero lo que hizo más bien fue romper esta zona y moverse hacia arriba. ¿Qué es lo que puede hacer en los próximos, en las próximas semanas? Moverse a los 5.000 dólares. Una vez que tenemos acá, tenemos este rechazo, muy probablemente ya el precio se esté moviendo hacia los 5.000 dólares para luego nuevamente subir con fuerza hacia los, sobrepasando los 6.000 dólares y seguir subiendo hacia arriba. ¿En qué momento se consolidaría el movimiento hacia abajo, hacia los 5.000 dólares? En esta zona de aquí, si el precio baja de los 5.380, el precio se va a mover hacia abajo. Si el precio no llega a superar esto, en esta zona de aquí se va a regresar y va a volverse nuevamente, y se va a mover nuevamente hacia arriba. Esto porque tenemos un patrón ABCD, ¿no? Tenemos un A, tenemos un B y tenemos un C. Entonces, para consolidarse este movimiento bajista tiene que haber un D, es decir, se rompería este nivel de acá, el precio se movería hacia abajo, regresaría y después nuevamente se vendría hacia abajo. Es lo más probable que ocurra, porque toda vez que se realiza un fuerte movimiento alcista, tiene que haber una corrección del precio. Y la corrección del precio sería hacia la zona de los 5.000 dólares. Bien, analicemos un poco el tema fundamental del precio. Como ven ustedes, hay muchos lugares donde precisamente hablan que el precio ha roto su último hito, su último techo, no su último hito. Bitcoin rompe un nuevo hito y traspasa los 5.000 dólares. El Bitcoin supera los 5.000 dólares y podría llegar a los 6.000. En realidad ya ha llegado a los 6.000, como hemos visto acá, ¿no? Ha llegado prácticamente a la zona de los 6.000 dólares. Thomas Lee pronostica que el Bitcoin llegará a los 6.000 dólares. Bueno, no hay que esperar mucho, porque por lo que estamos viendo, hasta finales de 2017 va a superar los 6.000 dólares. La moneda virtual Bitcoin ha multiplicado su valor este jueves y se cotiza ya por arriba de los 5.000 dólares. Un nivel récord en sus más de 8 años de existencia. Para hacer una buena inversión en activos financieros, como en este caso el Bitcoin, lo que tenemos que hacer es, análisis tanto con análisis fundamental como con análisis técnico. El análisis técnico son los gráficos que hemos visto. Y el análisis fundamental son las noticias que se están teniendo con respecto, en este caso, al Bitcoin. En primer lugar, tenemos el tema de que China es muy ambigua su posición. Un mes dice una cosa, una vez dice otra. El gobierno chino está seriamente preocupado con el Bitcoin y otras monedas digitales. Es un hecho consumado que las prohibiciones y regulaciones en las últimas semanas, primero fue la prohibición de las ICOs y posteriormente la prohibición a los intercambios con criptomonedas. Acá tenemos que aclarar algunas cosas. O sea, las ICOs son las nuevas criptomonedas que son lanzadas para financiar ciertos proyectos. Normalmente este tipo de concepto está siendo usado por pirámides. Ni siquiera se llega a tener la moneda, sino que simplemente es una especie de captación de dinero. Entonces, esa es la preocupación del gobierno chino, de que se están utilizando el concepto de las nuevas monedas precisamente para hacer fraudes, ¿no? Pero no es que el gobierno chino esté totalmente en contra de las criptomonedas, de este tipo de monedas,
que son lanzadas inicialmente al mercado para captar dinero. Y eso, juntamente a las declaraciones que hace el presidente del banco JP Morgan, donde dice que el Bitcoin es un fraude, hacen que el precio del Bitcoin caiga hacia los 3.000 dólares. Esas declaraciones, tanto la posición de China con respecto a las prohibiciones que realiza respecto a las criptomonedas, juntamente con las declaraciones de este banco, hacen que el precio caiga. Pero es precisamente la ambigüedad en cuanto a la posición de este señor lo que hace precisamente que el Bitcoin vuelva a subir. Por un lado, indica de que el Bitcoin es un fraude, pero tanto JP Morgan como otros bancos de Wall Street lo que están haciendo es comprar Bitcoin. Entonces JP Morgan dice que no es dinero del banco, sino que son dinero de terceros, pero están sirviendo de intermediarios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creen o no creen en el Bitcoin? ¿No, eh? La relación de JP Morgan con Bitcoin se puso en tela de juicio durante el fin de semana cuando el blog financiero preguntó por qué el banco estaba involucrado en el comercio después del que CEO llamara a Bitcoin un fraude y dijo que despediría a cualquier persona del banco que el banco lo comerciara. Entonces, esta ambigüedad es lo que precisamente da lugar a que el precio del Bitcoin vuelva a subir. Después de esto, cuando le preguntaron sobre este tema, el CEO de la JP Morgan, James Dimon, reconoce haber metido la pata y ha dicho que no volverá a hablar sobre las criptomonedas. Entonces, esto ha dado lugar a que el precio del Bitcoin suba, a que el precio del Bitcoin haga esta subida con fuerza, rompa los 5.000 dólares y ahora esté en la zona de los 6.000 dólares. Esta noticia, más la ambigüedad que tiene precisamente China con respecto a las criptomonedas, que un mes dice una cosa y un mes actúa de otra. En el mes de octubre, China vuelve al mercado de las criptomonedas. Estamos hablando de la última noticia, que es del 10 de octubre, del 3 de octubre del 2017. Buenas noticias desde la tierra del sol naciente. Es muy probable que China vuelva al mercado de las criptomonedas en octubre. Jimsy ha informado que las leyes que rigen el uso de las monedas virtuales en China se promulgará el 1 de octubre del 2017 y afirma que las regulaciones de las criptomonedas se incorporarán a los principios generales de derecho civil de la República Popular de China, la cual fue votada y aprobada el 15 de marzo. La incorporación de monedas virtuales a la legislación china de los principios generales de la ley civil sugiere que la reciente represión de China sobre los intercambios de divisas virtuales no se expandirá a una prohibición nacional sobre el uso y posesión de las criptomonedas. Jimsy se refuerza esta inferencia afirmando que los reguladores nunca han mencionado la cuestión de prohibir al Bitcoin, es decir, el nivel del gobierno no piensa que haya problema con el Bitcoin en sí. El problema es que las ICOs, que son las monedas que nacen para financiar proyectos, se quiere tener regulación sobre ese tipo de criptomonedas y no directamente sobre el Bitcoin. Estas entonces, en resumen, estas han sido las razones por las que el precio del Bitcoin ha realizado esta fuerte subida. ¿Qué es lo que puede pasar?
lo que puede pasar en los próximos días es que el Bitcoin se mueva hacia los $5,000 y de aquí de los $5,000 vuelva a moverse hacia arriba. Esto es lo que quería mostrar en este video, mostrarle el movimiento de estos últimos días que ha tenido el Bitcoin, para que entendamos un poco qué es lo que ha pasado con esta subida tan fuerte que ha tenido el Bitcoin. Nada más por el momento, suscríbanse al canal, denle like al video, pueden seguirme también en la página de Facebook que tengo, Bitcoin Forever. Ok, entonces, ahora sí, nada más, y será hasta un próximo video. No te olvides, estamos en la era de la información. Sé que la información te resultó interesante. Por eso, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y te llegará información sobre el Bitcoin y las formas de ganar dinero por internet.